Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os voy a explicar la única forma que hay de momento para cobrar, para retirar de Hamster Combat. Porque he visto que es una pregunta que muchos de vosotros hacéis y que realmente no tenéis muy claro si vais a poder cambiar estas monedas por criptomonedas y si las vais a poder sacar algún día. Por tanto, en este vídeo vamos a resolver esas dudas. Así que si estáis interesados, vamos con la intro y ahora lo vemos todo. Vale, pues nos encontramos ya en la página principal de Hamster Combat y yo os voy a ser totalmente sincero, porque he visto a mucha gente aprovecharse de que hay otras personas que buscan esto en los vídeos y simplemente os voy a decir cómo va esto. Lo que estáis recibiendo aquí en monedas, esto no va a ser el airdrop, sino que se va a poder canjear por el airdrop. De momento no se puede retirar desde la aplicación. Y que es cierto que nosotros podemos hacer una preparación previa de cara a cuando den el airdrop e incluso podemos registrar en algún exchange centralizado para después poder vender esas criptomonedas. De hecho, ya se conoce algún exchange centralizado en el cual va a estar disponible esta criptomoneda. Además, teniendo en cuenta que aparecen la mayor parte de ellos y teniendo en cuenta también el éxito que tuvo Notcoin, que se llegó incluso a listar en Binance, cabe la posibilidad de que se liste en Binance. Pero de momento no ha sido confirmado y de momento no hay colaboración. Por tanto, vamos a ver un par de cosillas. Simplemente por ahora, lo único que nosotros podemos hacer es venirnos aquí a la sección de airdrop y pulsar sobre esta opción de aquí. Conecta tu billetera de Tong. En mi caso, como podéis ver, ya está conectada. Y esto es porque en un anterior vídeo, que os está saliendo ahora mismo en la parte superior, ya os expliqué cómo había que hacer, que sería el primer vídeo que yo hice en cuanto a Hamster Combat, ya os expliqué cómo había que hacer para poder conectar con nuestra wallet. Concretamente os expliqué cómo poder conectar con la wallet que integra directamente Telegram, que ahora vamos a ver cómo acceder a ella. Y antes de eso también os hice un vídeo en el cual os explicaba cómo enviar fondos a esa wallet, así que os está saliendo también ese otro vídeo aquí en la parte superior. Con esos dos vídeos en principio no tenéis por qué preocuparos, ¿vale? Porque vais a tener todo para que en el momento en el cual nosotros podamos canjear estos puntos, estas monedas por el airdrop, vayamos a poder retirarlo sin ningún tipo de problema. Y por tanto, pues yo considero que eso es muy importante, sobre todo para aquellos que no sois demasiado entendidos en el mundo de las finanzas descentralizadas. Los demás seguramente lo vais a poder vender a través de un exchange descentralizado. Pero bueno, simplemente si lo queréis vender a través de un exchange centralizado, voy a explicar ahora cómo hacerlo. Pero antes de nada, vamos a ver dónde estaría la wallet. Para ello, nos venimos aquí atrás y pulsamos sobre nuestro perfil. Aquí, como podéis ver, tenemos una sección que indica billetera. Así que simplemente pulsamos sobre ella y, como podéis ver, aquí nos aparece nuestra wallet. Concretamente, hay que crearse una Tong Space y esa Tong Space va a ser la que nosotros tengamos conectada directamente con la cuenta. Como podéis ver, yo ya tengo aquí algunos fondos porque es una wallet que ya he utilizado para DeFi, para finanzas descentralizadas. Yo tengo $67, pero seguramente que con tener simplemente un dólar o una cantidad por el estilo va a ser más que suficiente. Vamos a volver a Hamster Combat. Para ello simplemente pulsamos aquí sobre el bot y automáticamente ya se nos abre la aplicación. Damos aquí las gracias a BingX por esos tokens que nos está dando y ahora os voy a explicar en cuáles de los exchanges centralizados ya está confirmado en el momento de grabar este vídeo. Si hay actualizaciones iré haciendo nuevos vídeos, pero en el momento de grabar este vídeo ya está confirmado que van a colaborar y que por tanto va a ser listada la criptomoneda de Hamster Combat en ellos. Bien, algunas personas, como os digo, han especulado con que se listarán Binance. Es probable, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no lo vaya a ser, pero en el momento de grabar este vídeo todavía no hay nada al respecto. Sí que tenemos confirmación al menos de dos exchange que yo he podido corroborar. Uno de ellos sería KuCoin, en el cual ya podemos comerciar con el token en premercado. Podéis ver esta página web, ¿vale? Por tanto, pues aquí ya estaría más que confirmado. Y asimismo también a través de Bitget podemos ver cómo, si nosotros nos venimos aquí a depositar criptomonedas, ya estaría disponible el ticker HMSTR, que parece que va a ser el ticker oficial, es decir, el nombre con el cual se va a poder comerciar esta criptomoneda. Y de momento lo que serían los ingresos están suspendidos, pero esto quiere decir que en cuanto sea lanzado el token, en cuanto esté disponible el airdrop, vamos a poder enviar directamente aquí nuestros activos.
activos. También he leído que va a ser listado en gate.io, pero no he podido encontrar ningún tipo de confirmación ni ningún tipo de evidencia al respecto. Así que en este momento serían los dos exchanges en los cuales sí que va a estar listado Hamster Combat. Asimismo, os voy a dejar un par de enlaces en la descripción por si todavía no tenéis cuenta en alguno de ellos, para que os la podáis crear de antemano y así el día del lanzamiento del token podáis vender los tokens, y si a lo mejor hay un dumpeo, es decir, si a lo mejor baja de precio ese token, que a vosotros no os afecte. Y nada más, hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado, sobre todo también espero que os haya servido de ayuda. Si es así, pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, uniros al chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo un par de vídeos muy interesantes. ¡Hasta luego!